Hola, ¿qué te pasa aquí? Cuéntanos con una partida aquí más de Crash Bandicoot Trilogy. Así que nos toca el siguiente mapita, Leech Out. ¿O Leech Out era? Leech Out, eso. En fin, el mapa, uno de los peorcitos también. O sea, si os acordáis del de la gema roja, era bastante difícil. Yo llegaría a decir que esta gema es asquerosa. Es que no tiene otra definición, es asquerosa. Porque difícil el mapa no es, en realidad. Hay una versión más difícil de este. Que por cierto, ya me he estado viendo mi propia guía. ¿Qué cojones? ¿Para qué vamos a ir a buscar a otra gente? O mirar la wiki. Es que yo qué sé, digo, voy a echarle un vistazo así súper fasto a mi propia guía. Y me hago una idea de lo que hay más adelante y tal. Porque, hostia, casi me caigo. Porque principalmente a partir de ahora hay... ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Pero... ¡Cras, tío! Es que me fallas más que una escopeta de feria. Y es que... Mira, y ahora sin problemas, tío. Yo no sé, no me atasca a ningún lado, ¿verdad? Y ahora ha sido nada más llegar, ¡pum! Me subo. ¡Ay, mi madre! Bueno, eso, que he estado viendo la guía de... Mi propia guía, como tal, para estos niveles en particular. Porque es que yo me acuerdo que eran difíciles y luego aparte tenían cosas bastante escondidas. Y ya lo dije hace una o dos partes atrás, que no me compensa sufrir 15 minutos o 20 o 30 y luego dejarme una caja que... Que mi memoria se estira. ¡Hijas de la gran! ¡No sé! ¡Me he subido encima de una plataforma! ¿Cómo? No sé lo que estoy haciendo. Chicos, no sé lo que estoy haciendo. ¡Mira! ¡Soy Pedro Sánchez en la pandemia! ¡Ay, mi madre! No debería hablar de política en mi vídeo, pero bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es verdad! No os he dicho... Claro, no supe conseguir la gema en este mapa, pero... Porque hay una razón, hay que desbloquear la gema amarilla, ¿vale? Y eso hasta más adelante no se desbloquea. ¿Veis? De eso sí que me acordaba, de que había un mapa, pero no me acordaría de que sería este mapa. Bueno, hasta que vería la gema, claro. Déjame. Pero si estaba un poquito más lejos, ¿no? Joder. Eso sí, compensa la música y compensa todo. De todo. Pero es un mapa muy puto, ¿eh? Es un mapa muy puto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ve un poquito el suelo! ¡Se ve un poquito el suelo! ¡Madre mía! Me emociono por cualquier cosa. Pero cuando lleváis tantas muertes desastrosas, creedme que cualquier cosa que veas y cualquier cosa que hagas, ya está bien. ¡Está genial! Dios mío, qué asco de mapa, tío. Y ahora, claro, hace ese mapa sin morir. ¡Tela! Young and Darnex. Vale, esta era... Sí, este es el mapa que se puede conseguir la segunda llave. Bueno, el fragmento o la segunda... Yo creo que es una llave más como tal. La segunda llave para abrir el mapa que acabamos de hacer, pero el del nivel 2. Y ese sí que se puede conseguir la gema. Al igual que esta, ¿eh? Aquí en este mapa también se puede conseguir la gema gris. No requiere de nada. Por lo cual, genial. Para el Caras del futuro. Cuando tenga que hacer el mapa ese de la luz... mira, que Dios me ampare porque ya necesité mucha ayuda con el de la gema roja. Que llegó un punto ya... Debo decir que llegó un punto que también repetí tantas veces. Llegas a perfeccionar todo demasiado, ¿eh? O sea, no sé, perfilas como demasiado las habilidades. Es una cosa súper rara. Aparte de que encontré una de las formas de hacerlo de los ascensores y ya no me asesinaba tanto. O sea, que llegas incluso a pulir las mecánicas, ¿sabes? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, Dios mío! Yo creía que había más cacho. A ver. Es que con tranquilidad, ¿sabes? Y con buen rollo, pero no me quiero volver a escurrir otra vez. ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mapa! ¿Veis? Es verdad. Este mapa sí que me alegro bastante de haber mirado la guía porque tiene ese algo que me haría repetirlo otra vez. Algo que ver con Cortex. Ahora lo veréis a continuación. ¿Ves? Estos son esos mapas que, mira... ¡Ay, cuánto me alegro, tío! ¡Cuánto me alegro! No tenéis que estar repitiendo tontadas. ¡Ay, Dios mío! Y fuera bromas, mejor tírame florecitas. Pero madre mía, con el guía tuber gordito del pasado, madre mía, cómo explica las cosas, cómo juega, cómo sabe. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Cómo sabe usar, poca gente sabe usar los checkpoints así, los safe states y así de esa forma, ¡Guau! Increíble. Cada vez que lo veo digo, Dios, qué tramposo de mierda eres, coño. Pero al mismo tiempo pienso, digo, coño, era una guía y... Seamos sinceros, no tengo que demostrarle a nadie nada. Ah, este no era. Ah, no, si es verdad, si es hacia arriba y hacia abajo. Estoy tonto del culo. Bueno, aparte de que requiere la gema azul.
Vale, aquí arriba hay una caja. Bueno, esto lo habría comprobado en un principio, ¿eh? O sea, este tipo de cosas sí que las habría comprobado yo. Porque canta la Traviata, ¿vale? Principalmente. No por nada más, porque canta la Traviata. Uf, definitivamente no me gusta el color de las gemas, ¿eh? La forma y el color de las gemas. Tiene un algo el Aku que no me termina de gustar, ¿eh? Es como que mete unos acelerones, tío. O sea, si por lo general es un poco impreciso el control, cuando te pones el Aku es como... Cuidado que voy. Es que de verdad, no tendría que sonar esta canción, tendría que sonar la de gas, gas, gas. O sea, es que es increíble. Va a una velocidad que... ¡Oh! Luego lo ves, juegas así y dices, joder, esto sí, esto sí. Ah, pues ha salido bien. Bueno, en cualquier dos casos tengo el Aku. Ah, prefiero comérmelo. Ahí estamos. Que luego me he dado cuenta, el Aku no tiene ninguna diferencia entre el nivel 1 y el 2, ¿verdad? Eso está un poco regulenche. O sí que la tiene, pero al ser de alta definición esto le han puesto algo un color muy raro y no lo diferencio yo mucho. Ya sabes que cuando tenías las dos, por lo general se ponía como un color mal. Vale, por favor, no te me vuelvas. ¡Ah! ¡Uy, Dios mío! No te me vuelvas a buguear, tío, por favor. ¡Ay, qué cagada, tío! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Ay, pero qué le pasa a esta puta parte! ¡Está bugueadísima, tío! Si se pliegan y se despliegan cuando le sale de las narices. Es que lo he visto, tío. Cuando he saltado digo, ya está, ya lo hemos liado. No, esta vez no ha sido traspiés, ¿eh? Esta vez ha sido la perspectiva que me la ha jugado. Uy, me la ha jugado muy fuerte y muy duro, la verdad. No es muy difícil jugármela. Porque la perspectiva es tela. ¡Ah! Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Lo de la cobra. A ver, porque hay que tirarla hacia un lado. ¡Ah, qué bien! ¡Qué guay! Oye, la verdad es que ha salido hacia un lado, ¿eh? Ha sido maravilloso. ¡Guau! ¡Qué increíble! Vale, le he tenido que hacer con el joystick. Bueno, funciona. Es lo importante. Es que lo veis, aquí está la segunda cara de Cortex. Y si tiras la cobra para adelante, pues como que ni te costas, ¿sabes? Pasa algo similar como con... con la cara de... ¡Coño! ¡Tan! ¡Oh! ¡Uy! Por... No, te juro por Dios que me voy a... Es que yo pierdo años con este juego. Yo de verdad, con estos sustitos... ¡Oh, Dios mío de mi alma! Esto sí que, por ejemplo, no me lo habría dejado, porque se ve bastante. Y teniendo ya más o menos las mecánicas del juego... ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo del bonus. Es que digo, ¿cómo es este bonus, tío? Es que no me acuerdo, ni he visto el vídeo, digo... ¿Pero sabéis lo que pasa? Que... No, la he liado. La he liado con... No, la he liado completamente. ¡No! ¡Ay, Dios! El problema es que cuando veo la guía, es que no hace falta estas cajas, tío. Y la verdad es que no quiero ni probarlo. O sea, el rollo... ¿Son necesarias estas cajas? ¿Sigue siendo como en el original? Es que, no sé, tengo siempre esa duda. Porque me estoy jugando aquí la vida todo el rato. Los bonuses... Bien. ¡Crash, me cago en tus putos ancestros ya, eh! ¡Qué manía con romper la caja que no debes, tío! Si estás atrás, pídala de atrás, no de la delante. ¿Pero qué mierda es eso? Yo que de verdad... 97 vidas, ¿eh? Bueno, más. Vamos bien. Vamos bien. ¡Oh, my God! Menos mal que se guarda aquí, tío. ¡Oh, joder! Si es que me llega justito, no me jodas. ¡Buah! ¡El salto de fe! Pero pues ha salido bien, ¿eh? Ha salido bien. Increíble, increíble jugabilidad, chavales. Ahí donde veréis. Vamos, ya no queda nada, ¿eh? Ya queda el tramo final, que es el bonus este de... Tawan. Hawan. Waifu. Porque no sé de verdad por qué le han puesto un nombre tan raro, tío. Es que es raro el nombre. Bueno, bromas, escrito es raro. ¿Vale? Escrito es raro, pero es que se pronuncia muy raro. Ese es el problema. Este bonus es hiper mega fácil. O sea, la única complicación es... no, era más adelante. He perdido la vida. Bueno, prefiero perder la vida que tener que estar repitiendo bonuses. Vale, perfecto. Esa es la única complicación. Que si no lo rompes bien, básicamente la TNT no rompe la otra TNT y te quieres puto morir. Nada más de... Nada fuera de lo normal, básicamente. ¡Oh, my God! Perfecto.
Le tengo miedo a estos mugs. Dios, es que funciona muy raro. ¿Por qué os atascáis durante media hora? No entiendo nada, tío. No sé si es que estáis hechos así para que luego pueda pasar, no pueda pasar, tenga que anticiparme después. Ay, Dios mío, joder. Dios, qué mal parto son algunas gemas. Oh, Dios mío, por favor. Y bueno, como hemos desbloqueado la llave y aún nos queda un buen ratete, vamos a ir a hacer la versión difícil del nivel este de a oscuras. ¿Por qué tiras para adelante, cabrón? Que básicamente se abre aquí atrás. ¡Hala! En esta también se puede conseguir la gema. El problema, intenta no morir en el proceso, porque si el anterior era asquerosete, este es difícil, ¿sabéis? El otro es asqueroso, este es difícil, directamente, automática. Crash, tío, por favor, ¿eh? ¡Oh, my God! Tío, te agarras a las esquinas, es que me recuerda el puto Fortnite, que es lo peor. Vale. Tío, es que juraría que la parte más difícil es esta. Debo decir que desde que lo hago con joystick, perfecto. Luego ya lo demás lo hago con cruceta. Pero es que eso con joystick o te despiñas. Es que es increíble. Oh, creía que me quedaba corto, chaval. Vale, bien. Bastante bien. ¡Ay, su padre! Tío, no, Es que subí y baja todo, no, 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 no. Si es que eso tiene que estar uniforme y en un sitio, únicamente, sin moverse, sin tambalearse. Ay, Dios mío, de verdad, este paso me va a quedar sin catapines. Ay, joder. Es que está todo el rato que llega o no llega, tío. Es que es como un salto de fe. Es decir, es como el Assassin's Creed, pero sí con la variante de que en Assassin's Creed tú te tirabas y sabías que no te ibas a despiñar. Bueno, a no ser que algún bug te atacara, claro. Que cuando te atacaban los bugs, pues buena suerte, compañero. Eran pocos en ese aspecto. Eran más en el combate. Y con la IA de los NPCs con el combate. Eso sí que era gracioso. No me interesa romper ese, tío. Uf. Sí, sí, voy a lo loco. Sí, sí, voy a lo loco, la verdad. ¡Ah! ¡Coño! ¡No! ¡Ah! ¡Coño! Pero... Tío, ¿qué emboscada ha sido esa? Joder, es que encima está pensado para que justo cuando pasas. Es que hay que esperar, ¿eh? No hay que ser impaciente. Es que estoy muriendo mucho porque es que soy. Ay, he sido un cagaprisas. ¡Furmerás! ¡Otra menos! ¡Otra vida menos! ¡Qué bien! ¿A este paso? Es que hay que esperar, simplemente, tío. Hay que esperar, ser paciente. Ya está, y ahora nos da tiempo de sobra. ¡Oh, pues casi no da tiempo, eh! Está la mierda, muy fuerte, tío. Dios, no sé ni cómo he llegado, pero vale. Uf, estoy cogiendo mucho asco estos mapas, ¿eh? Vale, es de ir, sí, rebotando. ¡Checkpoint! ¡Let's go! Vale, a ver qué toca. ¡Oh! ¡Qué bien, a oscuras! Yo qué sé, aquí. Sí, tiene... ¡Ah! ¡Ah! Es una plataforma de las que se caen al rato. Coño, ¿yo qué iba a saber? ¿Yo qué iba a saber? ¡Hombre, ya! ¡Yo qué iba a saber, pelotudo! Vale. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena! No sé, tío, no sé cómo he hecho eso. ¿Cómo he hecho eso? ¿Pero hasta dónde ha salido volando el enemigo? ¡Buah! Totalmente he hecho apuesta, chico. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Yo creía que andabas delante, no detrás. Ok. Joder, me hallo sorprendido, Lo digo en serio. Bastante sorprendido. Vale. Joder. Yo de verdad, tío. Las plataformitas y los deslizamientos raros. Entre eso, luego los saltitos justitos. No, llegas a un punto que te desquicia este juego con la tontería. Vale, bien. Bien. No me he pasado. Es que como a oscuras, pues tampoco se ve la sombra. Vale. La clave ahí era pasar del tirón sin más. Vale. Bien. ¡No! Me cago en mi puta existencia. Es que la parte del final nos está hecho así a posta, tío. Es que nunca llego con luz. A la parte del final nunca llego con luz, tío. Es que es horrible. Es horrible. Joder.
Dios mío. Es que lo veis, si voy corriendo ya la hemos liado, tío. Vale, bien. Porque me acuerdo un poco cómo es el escenario, que es... ¿Cómo he pisado a esa cabrona? ¿Cómo la he pisado? ¿Cómo me acabo de sacar la tremenda por un...? Increíble, yo de verdad, yo a veces, no sé, hago cosas a veces y no sé ni cómo, tío. ¡Buah! Ya sabéis lo que viene a continuación. He hecho totalmente aposta, tíos. Lo bueno es que no hay que volver a pisar el puto mapa ya en la vida. Ah, bueno, sí, por las reliquias. ¡Oh, qué bien! ¡Ese mapa a tener que correr! Seguro que no termina pasando nada. No sé yo, ¿eh? No sé yo si las reliquias las voy a terminar haciendo, tío. Además cuentan para el 100%. Como no cuenten para el 100%, le dan por el culo, tío. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Es que ni corto ni perezoso, que se quede ahí. Pero vamos, teniendo en cuenta lo que nos queda de juego... No, porque... Además recuerdo que en el vídeo por aquí ya andábamos como en 90% o por ahí. Nos quedan como 3 gemas y... No, tendríamos que tener el 95, 90% ya. Y tener un 85. Vamos, que lo restante, obviamente, son las reliquias. ¡Qué bien! Bueno, chavales, nos vemos en la siguiente. No os olvidéis darle gordo like, comentar, suscribiros si no estáis. Y bueno, nos vemos mañana. ¡Adiós!